La verdad que si estoy acá y ustedes me dicen lo gran jugadora que soy, estaría bueno que la gente pueda entender, más allá de la gente que me quiere, que sé que entiende todo, pero vamos a hablarlo también al punto negativo, ¿verdad? Claro. Para que se pueda expresar. Punto número uno, esto es un juego. Punto número dos, cada uno juega como quiere y hace de su vida lo que quiere. Gran Hermano no tiene censura, Gran Hermano no está guionado, ¿sí? Ahora, Gran Hermano, ¿le gusta y avala la violencia? No, en ninguno de cualquiera de esos aspectos. ¿Discutir es violencia? No. ¿Gritar es violencia? No. ¿Que te quieran hacer cagar tu propio juego es violencia cuando vos le decís a la persona no me vas a cagar en la cara? No. Insultar sí, ¿eh? Insultar no es violencia. ¿Ah, no? No, señor. ¿Cuánto está? ¿Usted cuántas veces se enojó en su vida? ¿Nunca? Sí, pero ¿qué tengo que ver yo? Vos tenés que hablar de vos. Vos sos la jugadora. ¿Usted nunca se enojó? Vos sos la jugadora. ¿Usted nunca puteó? Vos sos la jugadora. Yo creo nunca que hay un poquito he escuchado de este lado. Una persona que putee como vos. Yo sé que alguna vez has puteado en tu vida. Eso no quita que no sea violento el puteo. Y a mí me encantaría, así como entraste a la casa, sabes que yo te pude ver, gusta que entres a jugar. Y que si algún momento puedes dominar tu mente, perdón, Juli Poggio, que te amo, si algún momento vos podés dominar tu mente y ya tu control, dentro de qué pasás. Algunos de nosotros dormimos 5 horas, chicos. No queremos dormir porque amamos este juego y queremos estar despiertos, pero hay que descansar. Algunos de nosotros no comemos bien, algunos de nosotros nos la pasamos jugando, algunos de nosotros nos empezamos a olvidar de nuestra vida porque estamos dentro del propio juego. Total. Y después se llega a una parte del juego en la cual recién arranca, te divertís, la pasas bien, jugás, se viene la bajada, en la cual arrancan las placas positivas, eliminan jugadores que básicamente no generan nada. No te vayas perdón, lo tengo que decir, sé que me estoy yendo muy de foco, tal vez no quieren que lo diga, pero el juego es magnífico. Sí. Y ser parte de él también. Ahora, los que no quieren jugar, para mí, son caracoles. Lo siento mucho que te moleste que diga cosas feas de las personas, pero realmente, con lo que vale este juego y con lo que ustedes se rompen el culo detrás de escena, nosotros tenemos que brindar lo mejor. Pero no te sumas.